Hola, molt bona vesprada. Avui en el test de magasin a saludem des de la plaça major de la ciutat de Gandia. Avui, des d'ací, de si, anem a parlar de nou, perquè ja ho hem fet en algun altre programa anterior, sobre la malaltia de la fibromialgia. Per què? Perquè volem saber quins són els avanços que estan produint-se per a millorar l'atenció a aquestes persones que pateixen aquesta malaltia que encara està eh, un poc o prou desconeguda. Per això nosaltres volem empatitzar amb les persones que pateixen fibromialgia i conèixer aquests avanços per a millorar aquesta atenció sanitària. Una lluita que es realitza des de la Federació de la Nacional Valenciana de Fibromialgia i Sensibilització FEDAFI i també des de l'Associació de Fibromialgia de la SAFOR. I anem a conèixer a aquestes persones, a empatitzar i a conèixer aquesta lluita amb aquestes dones que ens acompanyen que anem a conèixer-les de seguida per a que es parlen de fibromialgia. La fibromialgia és l'assumpte que ens ocupa avui al test de magasinar a Telesafor perquè us ho fa uns segons. Anem a parlar dels diversos avanços, passos endavant que s'han donat per a millorar l'atenció sanitària a les persones que pateixen aquesta malaltia. Eh, I volem saber-ho de primera mà. Per tant, anem a parlar ja amb la presidenta de la Federació d'Associacions eh, de Fibromialgia, una federació nacional valenciana i també ella és presidenta de l'Associació Fibromialgia de la SAFOR. Luisa Arias, Luisa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí para hablar de, de buenas noticias respecto a la enfermedad de fibromialgia, personas afectadas por esta enfermedad, ¿Se ha dado a conocer, pero podríamos decir todavía un poco desconocida? Eh, sí, todavía mu falta mucho conocimiento de ella y no solo de ella, sino de las enfermedades que las acompañan, como síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química, electrohipersensibilidad, lupus, artritis reumatoide. O sea, son enfermedades que so tienen un complemento común, que es una alteración del sistema nervioso. Son diferentes enfermedades, pero con esa alteración. Y sí, es verdad, hay mucho desconocimiento, y a prueba de ello son las últimas reuniones que estamos teniendo, ah. que, que nos demuestra que todavía queda bastante camino. Y, pero bueno, lo bueno es que vamos luchando sí. y estamos ahí desde la Federación con mis compañeras, estamos, digamos, luchando, peleando y que no vamos a parar. ¿eh? O sea, lo tenemos muy claro. Y para eso estamos los medios de comunicación, para hacernos eco de vuestro trabajo, de vuestros avances. Como tú lo has dicho, últimas reuniones. Eh, vamos a hacer un poco el repaso de todas ellas, pero la última, la más inmediata, fue en Consellería de, de Sanidad. Eh, coméntanos, Luisa, mmm, cuál fue el contenido en esa reunión y con quién fue en la Consellería de Sanidad. Bueno, pues tuvimos la suerte de ser recibidas por el Secretario Autonómico de Sanidad el cual eh, y el director de asistencia sanitaria o de gestión sanitaria. Sí. Y la verdad, mmm, ahí nos dimos cuenta de la realidad de lo que pasa con este colectivo, ¿no? uh -huh. eh, porque nosotros hicimos una, una reivindicación, reivindicamos y si la reunión era por el tema de la proposición o de ley que se aprobó el pasado 17 de septiembre en las Cortes Valencianas por unanimidad por todos los grupos. Uh -huh. Luego se presentó una enmienda para que nos incluiran dentro del presupuesto. Y lo que solicitamos entre muchísimas cosas, una de ellas es tener una unidad de diagnósticos diferenciales dentro de, en Valencia, porque hay una que es San Vicente, pero solo está de fibromialgia, pero que también es muy importante que se hagan los diagnósticos. La verdad fue una reunión interesante que nos dio nos abrió las puertas a la esperanza, pero no a ver, estamos tan acostumbradas a que nos den la palmadita en la espalda. Y, y, nos, ...y que nos salir de allí con una esperanza... ...y luego ver que no se hace nada... Sí. ...pero sí es verdad que estuvimos debatiendo muchos puntos... El problem, ...la problemática que tiene el colectivo... ...a nivel sanitario, a nivel social... ...a nivel eh, asistencia... ...el recorrido que hacemos en los diferentes especialistas... ...que al final, como él mismo... ...él mismo decía que no hay una prueba de diagnóstico exacta... ...porque pueda salir... Y es verdad, no sale, o sea, tú te haces una radiografía y no sale, te haces una analítica y últimamente sí que hay que salen, pero se tienen que buscar unos valores puntuales, cosas que a fecha de hoy eso no se está haciendo. O sea, ellos nos dicen que no hay... Pero sí que hay, porque nosotros estamos acudiendo desde la Federación a congresos internacionales con gente muy especializada, con profesionales de la salud que están muy implicados en el tema y sabemos de lo que estamos hablando. Otra cosa es que me digan hasta ahora este colectivo, las asociaciones han hecho fuerza a su manera, como saben o como podían o como se creían o nos hemos creído, porque también me incluyo yo, en que era la como se debía de hacer, pero. Por suerte o por desgracia, nos hemos ido dando cuenta de la realidad. Hemos estado en Madrid y a raíz de todas las conversaciones que hemos tenido, todo lo que estamos investigando, nos hemos dado cuenta que hemos ido por un camino muy equivocado. Pero en esta reunión de consellería salisteis con un sabor agridulce, ¿os demostró la voluntad de, por ejemplo, crear esa unidad específica? Sí, sí, se mostró la voluntad de, de crearla, incluso le dimos informaciones de la unidad de San Vicente, le dimos también el, los datos de algunos profesionales buenos que hay en estas enfermedades aquí en la Comunidad Valenciana, que se nos prohibía que fuéramos atendidas por ellos, cogieron datos y se comprometieron. Adentro de dos semanas o así, el, el secretario autonómico visitará la unidad de San Vicente del Raspey, se pondrá en contacto con el médico que la lleva y a raíz de todo este trabajo que realice, nos lo comunicará y valorará el crear una, una unidad y que nos comunicará algo. Entonces, bueno, salimos por esa parte bien. ¿no? Pero por otra salimos con la, la sensación de que, con el tema este, como te he dicho antes, de que las pruebas no salen, es como que se aferran a ello para no avanzar y al final acabamos diciéndole que ellos mismos se contradicen. Vamos a ver, si me estás diciendo que para hacer unas pruebas, un diagnóstico, tenemos que recorrer un X para descartar otras patologías, nosotros estamos facilitando el trabajo de que con una persona profesional que conozca el diagnóstico bien de estas enfermedades nos ahorraríamos todo eso, un coste a sanidad, unas colas en médicos que al final no, tienen, no te van a dar el resultado y eso se evitaría muchísimo, ahorraría muchísimo a la sanidad. Eh, queréis hechos ya realmente eh, no se puede solucionar con voluntad política hace falta hechos claro, esta fue la última reunión en consellería de sanidad eh, pero previamente hubo otras eh, reuniones también importantes que reflejan ese apoyo institucional para aprobar esa moción esa proposición no de ley eh, en diferentes ayuntamientos que y tuvieseis una reunión con la federación valenciana de municipios y provincias no para facilitar ese eh, que se extendiera ese apoyo a todos los ayuntamientos comentan esa reunión en federación? Bueno, pues fue una reunión, nos pusimos en contacto con ellos. Nosotros hicimos varios trámites desde la federación, cada una en sus respectivas localidades y comarcas. Pero luego, en una reunión que tuvimos con un ayuntamiento, nos facilitó el acceso a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Con lo cual, nos reunimos con ellos y la verdad que a fecha de hoy están todos los ayuntamientos, la tienen y ya hay bastantes ayuntamientos que han aprobado esa moción por unanimidad por todos los grupos de todos los ayuntamientos, con lo cual es un apoyo bastante grande y que la Federación Valenciana de Municipios se una a la causa es fantástico porque creo que no se ha hecho nunca este tipo de acto y este tipo de apoyo por los distintos ayuntamientos. Hay algunos que todavía, que sí... ¿no? La de la SAFOR, ¿Hay alguno que haya aprobado? Sí, sí, sí. Está Oliva, está es, hay muchos de las SAFOR, están todos ahí. Solamente me falta alguno, pero bueno. Este que tenemos aquí al lado, el de Gandía. Este aquí que tenemos aquí perfecto. al lado, pues sí. Lidubina el, el estuvo mucho por la labor de apoyar. Nos dijeron que se iba a aprobar en el pleno del mes de diciembre. Mes de diciembre ha pasado enero y llamo a ver cómo está el tema y, y a fecha de hoy me dijeron que en el próximo pleno que me avisarían, pero el, el, el pasado pleno que fue hace una semana o así. No he tenido ninguna comunicación y, y sigo esperando que me comuniquen que se ha aprobado en el Pleno de Gandía, que a fecha de hoy... No sabemos nada. Bueno, Aquí corresponda. Aquí queda sobre la mesa esa petición que no hay que olvidar, ¿no? Hay siempre que estar recordando y volviendo a llamar a las puertas de, de las instituciones, de las administraciones públicas, eh, porque o bien sea tiene mucho trabajo. Queremos pensar eso, pero hay que estar ahí pendientes. Y hablando de ayuntamientos, en el Ayuntamiento de Valencia tuvisteis una atención eh, especial, ¿no? Sí, 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 mucho. De hecho, te puedo decir, <coughs> perdona que a raíz de la Federación Valenciana de Municipios no, les llegó la notificación también independientemente de la que nosotros habíamos presentado. Nos atendió el secretario del grupo de compromiso y el cual nos recibió muy bien, nos, dio, nos dijo que estaba todo, que no habría ningún problema, lo pasarían a comisión y que eh, el día que se realice el pleno nos llamará. Y asistiremos ahí, que no habrá ningún problema, dice no creo que haya ningún problema, y, es, y nos ha invitado a que asistamos a ese, a ese pleno en Valencia, con lo cual nos estamos dando cuenta que, que se están involucrando, ¿vale? independientemente de que a veces también son muchos años ya de experiencia y te das cuenta que vas cara a las elecciones y se mueven un poquito más, pero nos da igual, o sea, hay que, hay que luchar. Y, y sí, supongo que habrá ayuntamientos que por trabajo o queremos pensar, como tú has dicho, que sea por trabajo sí. o por otros motivos, pero tampoco podemos obligar. Yo creo que eso está en la conciencia de cada uno y en la empatía de cada uno, ya independientemente de, de grupos políticos, sí. sino de personas que están al frente de, de estos diferentes departamentos. Sí. Que, que piensen un poco en que somos muchas afectadas y con unas necesidades. Entonces, es muy importante en este colectivo la empatía de las personas que se unen a nosotros, independientemente de los intereses que tengan tanto políticos como sanitarios, como lo, lo que tú quieras. Pero la empatía es primordial. Y aquí estamos hablando de una proposición no de ley y el hecho de que sea una proposición no de ley eh, para mejorar esa atención sanitaria a las personas con fibromialgia, eh, os lo dejó muy claro la diputada eh, de Compromiso Responsable de Sanidad, Isaura Navarro, el por qué seguir la vía de la proposición no de ley, ¿verdad? Sí, sí, porque nosotros han habido asociaciones y han habido otras compañeras que... A raíz de esto nos han dicho que, no, es que ahí tenemos también un problema: ¿no? que entre el mismo colectivo nos ponemos barreras y nos, y nos ponemos piedras en el camino. ¿no? Entonces, yo soy una persona que me gusta investigar. ¿no? Cuando me dicen algo, eh, busco, me informo, porque cuando hablo me gusta saber de lo que hablo, no inventarme las cosas porque sí. Entonces, me dijeron de, de que se había aprobado una ley en una provincia y yo dije, Va, vamos a ver, una ley, voy a preguntar si se puede hacer directamente. A fecha de hoy no, Solo esa ley tiene que pasar por las Cortes Valencianas ah. y la tiene que aprobar el presidente de la Generalitat. Con lo cual, no es tan fácil que un ayuntamiento presente una ley, que es una moción al final, porque investigando era una moción, no era una ley, era una moción. Pero bueno, yo me quiero quedar... Que eso también el colectivo tiene que saberlo, los que se mueven por las redes, de que tenemos que ser un poco más serios a la hora de dar información al colectivo y tenemos que ser un poco más serios de saber de lo que estamos hablando. Eh, bueno, hemos dicho que tú eres presidenta de la Federación Nacional Valenciana de Fibromialgia y Sensibilización Central, FEDAFI, eh, pero además eres presidenta de la Asociación Fibromialgia de aquí, de la, de la SAFOR, y vemos que sabes muy bien lo que tienes entre, entre manos. Y hablabas de empatía con las personas que sufren la enfermedad. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empatizar porque has venido acompañada con algunas eh, de las personas, miembros de la, de la asociación que sufren la enfermedad de fibromialgia y queremos saber qué, qué opinan. ¿Te parece bien? Perfecto. Y además creo que es necesario, creo que no solo se tiene que escuchar mi voz, sino creo que se tiene que escuchar las personas que están sufriendo esa incomprensión social, laboral y, social y, pues perfecto, y sanitario. Perfecto. Vamos a ello. Seguim en el test de magasin del Teresa aquest programa d'avui dedicat a la malaltia de la fibromialgia. I dèiem que era el moment d'empatitzar amb algunes de les persones que pateixen aquesta malaltia. I així tenim, som membres de l'Associació de Fibromialgia de la Safor, que té seu en la localitat d'Oliva. Elles són Renata Sastre, Ana Maria Beravent i Berradet Albite. Hola, muy, bones tardes i gràcies per estar aquí con nosotros. Jo quiero, antes de nada, de saber vuestro caso personal, ¿Qué os parece la charla que hemos tenido con Luisa, presidenta de la asociación y de, y de Fedafi? ¿Qué os parece estos últimos avances o pasos hacia adelante, por lo menos, para mejorar la atención a personas como, como vosotras? Satisfacción, supongo, o un poco con cautela. Hombre, eh, primero estoy muy contenta que alguien, por lo menos, se haya decidido a defendernos, porque hay muy poca gente que se dedica a eso. Después, los adelantos, bueno, pues nos lo vamos a tomar con muy despacio, a sí. ver si es verdad lo que van adelantando. Perfecto. Y tenemos una presidenta que, bueno, pues se mueve, se, se mueve. Se confía en ella. Hombre, <laughs> por supuesto, por Totalmente. supuesto. Eh, Totalmente, dices. Totalmente, sí. Y qué, 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 todo lo que están las reuniones, supongo que todo positivo, ¿verdad? Por supuesto que sí, yo particularmente por mi caso eh, nos han tratado como si no estuviéramos mintiendo constantemente con nuestros dolores y vemos una asociación o yo personalmente he visto una asociación que se implica y lucha por todos nosotros. Mm. Ana María, sientes con la cabeza. Sí. sí, porque a ver, es una asociación que se ha movido y se está moviendo mucho mucho y tenemos una presidenta ole ole porque la verdad que vale un montón para, ah, para, lo, que ya para está. lo que está haciendo una cosa vamos a conocer eh, a conocer un poco más a empatizar que decíamos con, con Luisa eh, cómo fue el descubrir en tu caso por ejemplo Renata mm, que te dijeron la, que tenías fibromialgia eh, supongo que no. sería un trámite un paso muy doloroso no fue no fue tan fácil la, ...la lucha fue durante 10 años... ...empecé con dolores... ...muchos dolores... ...y me decían que no tenía nada... ...absolutamente nada... ...me pasaban de una medicación a otra... ...hasta que al final mi cuerpo dijo... ...hasta aquí hemos llegado... ...y yo cada por tres me caía al suelo... ...quedaba sin conciencia... ...y un médico me dijo... ...mira te voy a mandar a la, a la reumatóloga... ...me mandó allí me hizo los puntos de presión que se hacen para detectar la fibromialgia, que es lo único que hay ahora, y me dijo, ¿tienes fibromialgia? Te voy a mandar a la unidad del dolor. Llego a la unidad del dolor y me dice, mira Renata, como estás tomando un montón de medicación, te vamos a quitar casi todo lo que tienes y te vamos a dar unos opiáceos. Y así el dolor se va a ir. Y ya está. Y ahí se terminó. Y menos mal que tenemos una buena asociación, que la conocí con una compañera, una compañera que ya estaba en la asociación. Me dije, vete ahí, que ahí te van a ayudar. Y así fue. Me metí ahí y me dijeron, no, Renata, no te quedes ahí. Vea más, busca, investiga, que te ayuden. Y así fue. Y, y estoy muy contenta. Llevo dos años que me han diagnosticado, diez años enferma, pero dos años ya diagnosticada. Y me fui a Alicante, que allí hay una, hay una unidad de fibromialgia y de fatiga crónica. Uh -huh. Y una maravilla. Así, eso es lo que nos hace falta aquí, porque la comunicación con Alicante no hay. Tienes que ir con tu coche y hay muchas personas. Primero, yo no puedo conducir, me tienen que llevar. Y como yo, hay muchas compañeras. Uh -huh. Y no se puede ir a Alicante. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Nos quedamos aquí y aquí no hay ayuda. Uh -huh. ¿En esos dos años de diagnosticada que comentas, podemos decir que en esos dos años ha recuperado calidad de vida? No, no. Eh, mi enfermedad sigue ahí y va empeorando. Lo único que los médicos me dicen que como llevo la medicación adecuada, pues que lo que viene pues es lo que hay y punto. Y el día que no te encuentras mejor, pues te tomas un poquito más de medicación y ese día te vas a encontrar mejor y ya está. No hay más. Que vemos que hace falta avanzar para mejorar esa atención sanitaria. En el caso, Ana María, eh, ¿cómo fue el descubrir que tenías fibromialgia o el proceso hasta descubrir que era fibromialgia y ese contacto con la, con la asociación? Pues a mí me pasó de la día, del día a la mañana. Yo tenía un bar propio y llevaba bien, ¿no? normal. Una noche me acosté y a la mañana siguiente me levanté y a la media hora de levantarme me fallaron las piernas y empecé a, a perder el equilibrio y estuve dos meses en camada luego empezaron muchos dolores y me pasaron pues en razones que no sabían de qué de aquí de allá eh, también estuve dos o tres años hasta que me mandaron al reumatólogo el reumatólogo a lo mismo que ha dicho Renata, me investigó los puntos, me dijo que eso era fibromialgia y punto. Y hasta me dieron tratamiento. Y... Pero claro, cuando una persona está metida así de la noche a la mañana, te ves joven y te metes en Internet. Y yo me metí en Internet, conocí a nuestra Luisa, que fue la que le hablé y me dijo, pues bájate un día, Oliva. ...y vamos a hablar... ...y ella fue la que me, me... está ayudando... ...la verdad, la que me ayudó, la que... ...pero que bueno, la enfermedad sigue ahí... ...no hay cura... Y, ...y... yo lo digo... ...la verdad, ya no por mí... ...es que por los que vienen detrás... ...yo tengo mis hijos y pueden... ...padecer esta enfermedad... ...y no quisiera que sufrieran esta enfermedad... ...ya no es por mí... ...yo el día que estoy mal, pues no me levanto... ...y el día que estoy mejor, pues ese día adelanto y... Pero es por, los que, por la gente que viene atrás, que hay gente cada vez más joven. Ajá. Y eso es lo que tenemos que recalcar mucho, que cada vez hay gente más joven. Sí, y... hay que seguir la, la lucha. Con vuestro permiso, me paso por aquí en medio, sí, sí, claro. eh, porque queremos hablar también con Bernadette, eh, que es la, también compañera vuestra. Eh, también la misma planteamiento, Bernadette. Eh, ¿Cómo fue tu, tu experiencia con la fibromialgia y cómo empezó el contacto con, con, con la asociación? Pues yo. Por desgracia, llevo con, con estos problemas desde los 17 años, voy a hacer 45. Eh, me mandaron a infinidad de psicólogos, de psiquiatras, porque me decían que no había dolores, que las pruebas salían totalmente normales. Y me he tirado años sufriendo, cuatro años en una silla de ruedas sin poder levantarme, hasta que me vine de Madrid aquí. Y aquí di con una doctora que me operó las piernas Ajá. y poquito a poquito con las piernas bien. El problema de la fibromialgia te afectan muchísimas cosas porque cuando no te duele un dedo te duele un pie, cuando no te duele la cabeza, cuando no, no puedes ver bien, cuando no los oídos te pitan. Son cosas que, que una persona, yo misma, muchas veces digo, ¿esto ya es de la fibromialgia o es por otra enfermedad? Los doctores, lo mismo que mis compañeras. Horroroso. Horroroso porque vas a las consultas. Ya te da vergüenza, a mí personalmente me da vergüenza ir al médico y decirle, es que ahora me duele aquí. Eso. Porque claro, muchas dudas y, y no saber. No, no, claro. no saber y... y, y, y ya no solo a los médicos. Vives con una familia que te apoya muchísimo, pues yo tengo la suerte de mi marido que me apoya muchísimo con mi enfermedad, pero llega un momento que yo comprendo que él muchas veces me dice, es que cómo te ayudo. Claro. Si no nos ayudan los médicos, ¿cómo nos van a ayudar los familiares? La impotencia que, es que sienten. Mucha impotencia. impotencia tremenda, tremenda. ¿Sabes lo que es entrar a un médico? que te empieza a decir que no tienes nada y no puedes hablar y empiezas a llorar y te dicen, pero señora, ¿qué le está pasando? Y no te puedes explicar. Y menos mal, siempre ha venido conmigo mi marido y ha sido mi marido que ha tenido que explicar mi vida. Porque yo ya con esa impotencia y de si ya no puedo más, es que ya no puedo más, es horroroso. Gracias, gracias a las familias que de verdad nos Muy apoyan mal. un montón. Yo, igual que mis compañeras, mi marido en eso me apoya un montón. Tengo mis hijos que también han estado siempre ahí, y, y eso es lo que nos echa adelante. Ah, sí. y, el, eh, bueno, y poco a poco se fue eh, solucionando sí, o aclarando. Me, lo que digo, la doctora que me operó de las rodillas no bueno, tengo prótesis, y ella fue la que es una chica joven y fue la que me ayudó a decir: ves aquí o ves a este especialista o al otro, a ver qué solución damos. Mm. Lo mismo que mis compañeras, eh, estamos como morfina para aguantar los dolores, porque si no es que sería imposible. Yo es que admiro a Luisa como, la, como lo hace y la fuerza que tiene. Y respecto a la asociación, pues yo fui investigando porque, com como he dicho reiteradamente, me tomaban como si yo estuviera mal de la cabeza y hay veces que te lo digas a creer. <laughs> Y empecé a moverme y a enterarme de que había asociaciones. He mirado en varias asociaciones, pero vi que nuestra asociación de AFISA se movía. Yo decía, madre mía, es que se está moviendo una persona por todos, está hablando por todos y está funcionando poco a poco. Va muy lento, porque todavía creo que va muy lento a nivel médico. Sí. Pero por lo demás, es que la admiro. Y hay, que, hay que fuiste hay que fuiste de cabeza es que yo me fui conocí a luisa un encanto de mujer somos una familia porque todas somos una familia mm. incluso estamos mucho más apoyadas muchas veces por ah. nuestras compañeras que lo estamos viviendo y sabemos lo que sentimos mm. y, y no nos apoyamos en que vamos a llorar y que mal me encuentro no todo lo contrario sí. eh, venga que tú puedes venga compañera bueno yo a mis compañeras las llamo compis de viaje <risa> <risa> Tenemos un grupo ...que forma Luisa para que nos podamos comunicar todas mm. ⁇ y muy contenta, la verdad que estamos contentas con el paso que estamos dando, pero nos queda mucha lucha, mucha lucha. porque por desgracia hay mucha ignorancia todavía mm. en estas enfermedades. Pues seguiremos luchando eh, todos en esta pequeña parte de, de, de la familia que supone la Asociación de Fibromialgia de la SAFON y en su conjunto FEDAVI, FEDAFI, la Federación Nacional Valenciana de Fibromialgia y Sensibilización. Y para despedir yo quiero pedirle a Luisa que se sume a esta imagen para, para poner el punto final a esta, a esta charla, a esta entrevista eh, que me dedicado a la fibromialgia, porque con esta imagen de, de familia, ven aquí Luisa, con esta imagen de familia queremos poner el punto final. Nada, ha sido un placer eh, contar con, con vosotras la representación de, de la Asociación Fibromialgia de FEDAFI, la Federación Nacional Valenciana. Y nada, ya sabéis que aquí tenéis las puertas abiertas. Eh, cualquier avance que suponga una mejora para vuestra atención, eh, pues aquí estamos. Muchas gracias, Muchas gracias, gracias a vosotros bien, por darnos bien, cobertura y sobre todo yo a título personal, como afectada y como de alguna manera portavoz de mis compañeras, decirle que yo estoy ahí, lucho ahí y todo lo que voy avanzando es gracias al apoyo, la confianza y... y y ella, AFISA sin ellas no sería nada. Es que las, las emocionas. Sí, es verdad, es verdad. Es que es me es nos mucho, emociona, es, es que mucho. hace mucho, mucho de verdad, mucho más de lo que puede. Sí. Más de lo que bueno, puede. Pues, Daros cuenta que AFISA no solo es personas de Oliva, sino ellas de Cuatretonda, ellas de La Font, ellas de Pego y socias que tenemos ...que de Ibiza, mm. Reus, de, de Torrente, de Alfafar. Bueno, es que me, no me quiero dejar a ninguna gente que no viene que nos que algunas ni nos conocemos sí. pero están ahí apoyándonos y eso gracias a todas por estar ahí por la confianza que me tienen y por y por mm. seguir dándome esas ganas para seguir luchando. Perfecto, pues eh, Luisa, Renata, Ana María, Bernadette, eh, muchísimas gracias, lo dicho, aquí estamos, seguro que habrá otro momento para, para charlar, muchas gracias. A vosotros, hasta siempre. Hasta siempre. Pues déme el punto y final, el test de Magasinata desde la Plaza Mayor de, de Gandía, fue la plaza del de Ayuntamiento, desde donde hemos a charlar sobre esta malaltía, fibromialgia, sobre todo de la lluita que se realiza desde la asociación, desde la Federación FEDAFI, eh, la asociación de así, de la comarca de, de la safor pero avançar i millorar l'atenció sanitària per a aquestes persones que pateixen fibromialgia. Posem el punt i final al Desemmagassinat de l'Esafor. Gràcies per la seva atenció. Un dia més.